Muy buenas a todos, Shainies, yo soy Chimi y hoy estamos en el primer episodio de lo que va a ser la nueva serie del canal. Esta serie es Pokémon Diamante Solo Run, como ya veréis en el título. Y bueno, pues antes de nada, un cortecito y voy a bajar un poquito. Bueno, ahora mismo no lo bajamos. Espera, a ver. Vale, aquí volvemos. Hola, hola, encantado de conocerte. Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Yo soy Serval, pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. Antes de seguir, dime, ¿es esta tu primera aventura? Si necesitas consejos, estoy a tu disposición. No, gracias, no necesito nada. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Aquí tengo una Pokéball. Toca el botón que hay en el centro de la Pokéball, por favor. A sus órdenes. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos. A veces jugamos y otras trabajamos codo con codo. Hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo? Yo me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Soy un chico, claramente. Bien, así que eres un chico. ¿Sí? Y dime, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Chimi, muchas gracias por preguntarlo. ¿Te llamas Chimi? Sí. Chimi, muy bien, es un nombre muy bonito. Y este chico de aquí, tengo entendido que es tu amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Rosendo. Vamos a ponerle Daniel, como siempre. Ahí lo tenemos. ¡Daniel! ¿Es así como se llama tu amigo? Sep. Muy bien, Chimi, ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. A lo largo de tu aventura conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente. Y seguro que, en el camino, también aprenderás muchas cosas. Incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti. Ahora ve, entra en el mundo Pokémon. Wow. Y bueno, ahora os lo explico en un momentito. A pesar de todos los esfuerzos del equipo de exploración, el Pokémon de extraños colores aún no ha sido localizado. La moral del equipo empieza a decaer mientras busca infructuosamente al Gyarados rojo del que tanto se habla. Y aquí concluye nuestro reportaje especial en busca del Gyarados rojo, ofrecido por Jubileo TV para toda la red nacional. Les esperamos la próxima semana, a la misma hora, en este mismo canal. Y bueno, pues os voy a explicar lo que es un solo run. Como estaréis viendo en el layout, pues sí, bueno, el solo run es pasarse el juego con un solo Pokémon. Y yo lo voy a hacer con el gran icono del canal, Chimchar. Bueno, que al nivel 36 ya será un Infernape. Y a su paso por eso será un Monferno. Pero bueno, con esa línea evolutiva. ¿Por qué lo he hecho en Pokémon Diamante? Porque así no tenemos el riesgo de que el Pokémon no nos obedezca. Porque en Diamante es el inicial que nos dan. Así que venga, vamos a empezar esta gran aventura en Teselia. No, en Sinnoh, que me he equivocado. ¡Chimi! Daniel ha venido a buscarte hace un ratito. No sé qué quería, solo dijo que era una emergencia. Ah, vale. Y pues a ver, como todavía no tenemos las opciones, no puedo poner nada. A ver, Y Chimi, no vayas por la hierba alta, los Pokémon salvajes podrían atacarte. No pasaría nada si tuvieras tu propio Pokémon, pero como no lo tienes... Vale, mamá, tranquila. Bueno, vamos para arriba. A ver, ha dicho que estaba fuera. ¡Eh! ¡Alto ahí, Chimi! Nadie te estaba buscando, creo que se ha ido a casa. ¿Por qué no vas a ver? Ah, vale, muchas gracias. Pues... esta es su casa. ¡Eh! ¿Quién eres y qué vendes? ¡Tengo prisa! ¡Ah, hola, Chimi! ¡Mira el lago! Y tú te vienes también, así que date prisa. Y... Chimi, si llegas tarde me harás la cama durante un mes. Pero... Sere, me dejaba una cosa. ¿A qué llego yo antes, por tonto? Hola. Buenos días, bueno, ya, buenas noches. Será mejor que me lleve la bolsa y el diario también. ¡Eh, Chimi! Nos vamos al lago.
Te espero en el camino. Y si llegas tarde, me haces la cama un mes. Madre mía, ¿eres hiperactivo o qué? Bueno, venga, adiós, buenas noches. Vamos para arriba. Tino, nino. Ruta 201. ¡Por fin! Oye, ¿viste el reportaje de la tele? Ya sabes, el de busca del guiado rojo. La misteriosa aparición del Pokémon furioso en un lago. Pues me hizo pensar, en serio. Seguro que en el lago de aquí también hay un Pokémon como ese. Así que tengo un plan. Vamos a ir a ver si lo encontramos. Pues venga. Tinino, nino, nino. Orilla veraz. Pip, 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 pip. Vale, al lago. Vamos a buscar al Gyarados rojo. ¿Y eso es de ahí? Profesor, tampoco hay nada de extraño en el otro lado. Puede que me haya equivocado. Yo diría que algo ha cambiado, pero... Bueno, con haber visto el lago es suficiente. Maya, nos vamos. Profesor, ¿se alegra de haber regresado así, no? Después de 4 años, debe de ser emocionante estar otra vez aquí, ¿no? Hay algo que me llama la atención. En sí no hay muchos tipos peculiares de Pokémon. Creo que nuestra región será perfecta para nuestros estudios. Perdona, dejadnos pasar. Perdón, tenemos que irnos. ¿Y acá ha venido eso? ¿Quiénes serían esos dos? ¡Eh! ¡Chimi! Vamos a echar un vistazo. ¿Cómo? ¿Que no nos metamos en la hierba alta? No pasa nada. Será solo un segundo, no dará tiempo a que salga ningún Pokémon salvaje. ¿Aquí hay algo? ¿Un maletín? Se lo habrán dejado aquí a esos dos. ¿Qué hacemos con él? Podemos intentar devolverlo, pero ¿a quién? ¿Dijeron algo de un profesor? ¡Ah! ¡Pokémon! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Mira! ¡Pokéballs! ¡Vamos a usarlas para combatir! ¿Cuál quieres? ¡Ay, que me muero! Pokémon Chimpancé Chimchar, ¿quieres este Pokémon? ¡Sí! ¡Tin, tin, tin! ¡Buah! ¡Primera lucha en Sino! ¡Vaya! ¡Un Starly salvaje! ¡Adelante, Chimchar! ¡Oh, Chimchar! ¡Cuánto tiempo! ¡Arañazo! Vamos a pasar rápido esta pelea. Vale, venga. Ah, pues venga, otro. ¡Buf! ¡Tu Chimchar es increíble! Pero mi Piplo es mucho más fuerte que el tuyo. Aunque son los Pokémon de otra gente. Bueno, no teníamos elección. No les importará, ¿verdad? ¡Oh! Aquí está el maletín. Si lo llega a perder, el profesor se habría puesto hecho una furia. ¿Eh? ¡Oh, no! ¿Habéis usado los Pokémon que había dentro? ¿Lo habéis hecho? ¡Oh, no! ¿Qué va a decir el profesor? No quiere ni pensarlo. Bueno, me llevo el maletín. ¿Qué ha pasado? No sé qué está pasando. Jimmy, vámonos de aquí. El Pokémon ha resultado herido en el combate. Si nos atacan otros Pokémon, podemos vernos en apuros. Joder, me estoy muriendo. ¡Adelántate! Sé que tenemos que devolver estos Pokémon, ya que no son nuestros. Pero me gustaría pasar algún tiempo más con este pequeñín. Vale. Ti, 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 ti. ¡Oh! ¡Anda! ¡Son los de antes! El tipo mayor nos está mirando, ¿no? Maya me ha dicho que habéis utilizado nuestros Pokémon. Dejad que los vea, por favor. Chimchar y Piplup. Ya veo. Así están las cosas. ¡Maya! ¡Vuelvo a mi laboratorio! ¿Cómo? ¡Sí, claro! ¡Profesor, espéreme! Creo que deberíais venir a vernos al laboratorio más tarde. ¡Hasta luego! ¿De qué iba todo eso? ¿Por qué si el tipo estaba enfadado podría habernos gritado o algo? Y ni siquiera quería los Pokémon de vuelta. ¡Qué raro! Jimmy, deberíamos irnos a casa.
¿Qué te pasa, cielo? Vaya, no puedo creer lo que te ha ocurrido. Pero me alegra tanto que tanto tú como Daniel estéis bien. El anciano del que me hablas es, casi con toda seguridad, el profesor Serval, de Pueblo Arena. Es muy famoso por sus investigaciones sobre los Pokémon, y también he oído que impone bastante. Jimmy, creo que deberías ir a Pueblo Arena a verlo. Tienes que explicarle por qué te viste en la necesidad de usar sus Pokémon. Y no te preocupes, seguro que lo entenderá. ¡Oh! Espera, Jimmy, ponte esto. Jimmy ha recibido un par de deportivas. Ir a Pueblo Arena es toda una aventura, ¿no te parece? Pues con estas deportivas podrás andar mucho más rápido. A ver, deja que lea las instrucciones. Mantén pulsado el botón B para moverte mucho más rápido que antes. Con estas deportivas levantarás el polvo del camino de la aventura. ¿No te parecen una maravilla? ¡Oh, puedo correr! Venga, hasta luego. Ruta 201. ¡Oh, un Bidaf! Pues vamos a... Esta es la primera lucha oficial. ¡Hala! Vamos a subir el máximo nivel que podamos a nuestro Chimchar, porque no podemos hacer otra cosa. ¡Oh, otro Bidaf! Arañazo. Arañazo. Y arañazo. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Ya está aquí! ¡Ven conmigo entonces! ¡El profesor te espera! Este es nuestro laboratorio. ¡Entremos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Quita de en medio! ¡Ah! ¡Eres tú, Jimmy! ¡Ese vejestorio! ¡No es que dé miedo! ¡Pero tiene los tornillos un poco flojos! ¡En fin! ¡Da igual! ¡Yo me piro! ¡Jimmy! ¡Chao! ¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso? Tu amiguito es bastante impaciente. En fin, entremos. Ah, por fin has llegado. Te llamabas Jimmy, ¿verdad? Deja que vea el Pokémon de nuevo. Veamos. Vaya, vaya. Este Pokémon parece bastante feliz. Muy bien, está decidido. Voy a regalarte este Chimchar. Ahora que es tuyo, ¿quieres ponerle un mote? Por supuesto. Le vamos a llamar... Ricardo, como siempre. Ahí, perfecto. ¡Ajá! ¿Ese es el mote que más te gusta? ¿Es el que eliges? Sí. Bien, tu amigo Daniel me ha contado lo ocurrido en el lago. Me ha dicho que luchaste muy bien, aunque era tu primer combate. Y por lo que puedo ver, aunque tu Pokémon aún es pequeño, ya estáis estrechando lazos. Por eso quiero confiarte a Chimchar. No sabes cómo me alegro que trates tan bien a los Pokémon. Porque si no lo hicieras yo... ¡Ay! No puedo continuar. Volvamos al tema que nos ocupa. Quiero que hagas algo por mí. Me llamo Serval y he dedicado mi vida a estudiar a los Pokémon. Para empezar, quiero saber con exactitud qué tipos de Pokémon viven en la región de Sinnoh. Y para saberlo, necesito recopilar datos con la Pokédex. Y aquí es donde entras tú. Voy a confiarte esta Pokédex. ¿Lo utilizarás para reunir información de los Pokémon de Sinnoh para mí? Sí. Bien, buena respuesta. ¡Jimmy ha obtenido la Pokédex! Esta Pokédex es un dispositivo de alta tecnología. Registrará automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres. Jimmy, quiero que vayas a todas partes y que busques todos los tipos de Pokémon que existen en esta región. ¡Yo también tengo una! ¿Qué sentiste mientras recorrías la ruta 201 con tu Pokémon? Yo he vivido 60 largos años y aún no me emociono. Y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon. Perdón, que me desvío. Veamos, en este mundo hay incontables Pokémon. Y eso quiere decir que ahí fuera te esperan innumerables emociones. Anda, ponte en marcha. Jimmy, tu gran aventura acaba de empezar. Mi primer Pokémon fue un Turtwig, ¿lo sabías? Si hubieras elegido a Turtwig cuando estabas en el lago, tendríamos el mismo Pokémon. No es tan importante, pero... En fin, yo soy Maya. He ayudado al profesor a añadir páginas a la Pokédex. Así que, en cierto sentido, soy como tú. Solo que te llevo algo de ventaja. Te enseñaré todo lo que pueda. Encantada, Chibi. Pues vámonos. Bien, Chibi, voy a ser tu mentora. Tengo más experiencia que tú como entrenadora y, además, soy la ayudante del profesor. Anda, sígueme.
Este edificio con el tejado rojo es el centro Pokémon. Es un lugar en el que se curan los Pokémon heridos en el combate. Hay un centro Pokémon en casi todas las poblaciones. Y este edificio de tejado azul es una tienda Pokémon. En ella puedes comprar y vender objetos y medicinas. Chimmy, como acabas de empezar no podrás comprar mucha cosa. Pero no dejes que eso te desanime. ¡Uy! ¡Uy! Una cosa, Chimmy. ¿No tendrías que hacer saber a tu familia que vas a ayudar al profesor Selvar con la Pokédex? Porque puede que tengas que viajar lejos. Deberías ir a avisarles. Y mira, antes de irte, voy a curar a tu Pokémon al centro Pokémon. Así no tendrás nada que temer en el camino de vuelta. ¡Hasta pronto! ¿Cómo te enrollas, Maya? Pues bueno, vamos al centro Pokémon a curar. ¡Wow! Hola, te doy la bienvenida al centro Pokémon. Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo. ¿Quieres que descanse hasta que se reponga? Sí. Vale, dame unos segundos. Gracias por esperar, tu equipo Pokémon ha recuperado toda su energía. Vuelve cuando quieras. A ver, no, gracias. Ah, vale. Opciones, que no me acordaba. Sí. Marco. Ah, pone uno rojo. Por la ocasión. Y... espera, ¿he puesto el marco? No he puesto el marco. Ahí, rápida y tipo... 6. Perfecto. Vámonos. Y vamos a bajar y hablamos con nuestra madre. Vamos a bajar luchando como es debido. Hola, trabajo en una tienda Pokémon, ¿sabes? ¿Y sabes que la salud de un Pokémon se mide en puntos de salud? PS. Si un Pokémon se queda sin PS, se desmaya y no puede seguir combatiendo. Si los PS de un Pokémon bajan, hay que reponerlos con una poción. Te voy a dar una muestra gratuita, las demás tendrás que comprarla. Esta se guardará automáticamente en el bolsillo botiquín de tu bolsa. ¡Has obtenido poción! Vale, muchas gracias. Espero que me salga algún Pokémon. Así me gusta. Un Bidaf. Vamos. Con arañazo. Y otro. Venga, adiós Bidaf. A ver, vamos para adentro. Me alegro verte, Chimmy. ¿Estáis bien tu equipo Pokémon y tú? Acabo de preparar la cena, descansa un poco, cielo. Muchas gracias, mamá. ¿Qué tienes, Chimmy? ¿El profesor Selvar te ha pedido que hagas algo importante? Es maravilloso, deberías hacerlo. Tienes todo mi apoyo. Uy, mira, Chimmy, tengo algo que te vendrá muy bien. Chimmy ha obtenido diario. Es un diario. En él podrás ir anotando lo que haces cada día. Podrás consultarlo para recordar qué fue lo último que hiciste. Vaya, un viaje lleno de aventuras. Me das mucha envidia. Además, estoy tranquila porque tu Pokémon irá contigo. Y yo tendré que quedarme aquí. Es broma, Chimmy. No me importa quedarme aquí. Estaré perfectamente. Tú sal al mundo y disfruta de tu aventura. Si tú conoces lugares nuevos y experimentas cosas nuevas, haces feliz a tu madre también. Pero vuelve de vez en cuando. Me encantaría ver los Pokémon que vas capturando. Siento venir así, sin avisar. ¿Está aquí Daniel? Ay, pues no está. Oh, habrá salido ya entonces. No sé qué hacer. El niño iba por ahí gritando algo de una aventura y luego desapareció. Es tan decidido y tan inquieto. Y yo quería que se llevara esto consigo. No te preocupes, Chimmy se lo dará. ¿Verdad, Chimmy? ¿De verdad harías eso por mí? Entonces ten, Chimmy. Cuando veas a Daniel, se lo das. Oh, un paquete. Hasta pronto, Chimmy. Diviértete en tu aventura. Déjame pensar. Conociendo a mi chico, probablemente habrá ido derechito a Ciudad Jubileo. Bueno, ten cuidado. Bueno, ten. Cuando veas a Daniel, se lo das. Y bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí hoy. Como siempre os digo, un like, un favorito, un comentario se agradecen. Poner el vídeo en vuestra lista de reproducción favorita para verlo todas las veces que queráis. Nosotros nos vemos mañana con el segundo episodio de Pokémon Diamante Solo Run. Y hasta entonces, adiós, Shinies.